Buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Tiempo sin verlo. Ay, ya va. Es que le estoy haciendo huevitos a mis bebés. Tengo la casa hecha un desastre, así que omítanlo. Miren eso. Me pasa Peter, ayer se puso a lavar los huevos y eso. Movió cosas. Y bueno, también ayer llegamos de Orlando y miren, no sé cuánto tiempo estuvimos, ya va. Ok, la cosa es que tuve que, chicos, es que tuve que moer el huevo. Y como yo no le echo aceite para ellos, entonces se me iba a quedar pegado. Pero bueno, la cosa es que tenemos un desastre ahorita porque llegamos ayer. No les he grabado desde que nos fuimos porque no hice nada. O sea, ¿ustedes saben que no es hacer nada? Bueno, eso, hice nada, nada. Pero por lo menos Peter sacó su trabajo, terminó su camioneta. Ahora se los voy a mostrar para que ustedes vean. Tengo que limpiar mis lentes. No sé, cuando estoy aquí se ve raro como el lente. Tengo que limpiarlo. Pero bueno, la cosa es que sí, no les he grabado en todo este tiempo porque no he hecho, no hice nada de nada, pero lo que se llama nada. Lo único que sí quiero contarles es que como no teníamos carro, yo llevé comida solamente para 2 días, porque eso fue lo que me dijo mi esposo, que nos íbamos a quedar 2 días y terminamos quedándonos más días. No teníamos carro, nada, chicos. Entonces, esto era la primera vez que yo hacía esto. Yo nunca he ordenado en Instacart ni nada. Me parece que pues es más costoso así, de esa manera. Y aparte, pues imagínense viviendo allá, que todo queda tan cerca, es como que una tontería tener que pagarlo, ¿verdad? Pero la cosa es que no teníamos carro. Entonces estuve ordenando en Amazon Fresh. Y chicos, las cosas me encantaron, bien fresco. Y yo dije, oh my god, qué chévere. Me parece bueno porque si ordenas más de 40 y algo dólares, no sé cómo sean con otras aplicaciones, si ustedes saben, díganme. Pero aquí si ordenas más de 45 dólares, no pagas por el delivery fee, pero sí tienes que darle propina a la persona y ya. Eso es lo único, pero me pareció súper ingenioso, súper chévere, especialmente porque no teníamos carro. Y no, chicos, ordené vegan, ordené tocineta, me ordené agua de coco, me ordené un montón de cosas, comida para los perritos porque tampoco quedaba. Me ordené mis chías, sí, que por cierto está aquí. Peter está acostado, como les digo, omitan acá porque hoy nos vamos a poner a recoger estos señores. Pero ayer llegamos cansados, mamados, como diríamos en Venezuela. Y no quisimos pues hacer nada y Peter se puso a lavar todos los huevos, entonces imagínense ustedes. Pero miren, ven Amazon, ahí dicen Amazon Fresh. Y miren, esta bolsita chía me salió 4 dólares y de paso es orgánico, chicos. O sea, me pareció buenísimo, ordené mi avena. Yo demasiado feliz, emocionada, yo dije, oh my god. Ahora que estoy en la finca voy a empezar a ordenar Amazon Fresh. Y lo puse para poder ver si podía ordenar. Y resulta y acontece que no, señores. No puedo yo ordenar, ay, el gallo, para acá, para la finca. No llegan, no hacen delivery para acá, para la finca. Así que, pues nada, quedé jodida porque no lo puedo ordenar. Les digo, yo emocionadísima, chicos, por ordenar aquí en Amazon Fresh desde la finca y resulta que no vienen. Pero nada, voy a llenar mi chía. Compré chía, chicos, necesito empezar a consumir mi chía otra vez. Ah, creo que les había comentado, ¿verdad? Que quiero consumir mi avena otra vez. Que por cierto lo quiero consumir hoy, pero no tengo nada. No tengo plátano, no tengo frutas, no tengo nada. Así que tengo que pararme a comprar, pero nada. Voy a echar esto aquí. También quiero comprar más contenedores de estos para las cosas que quiero colocar. Por lo menos tengo este, tengo el de la fécula de maíz, tengo la harina pan, pasta. Y me gustaría comprarle el sticker, un sticker un poco más grande. Aquellos tienen sticker, ¿verdad? Se los puedo poner, pero son súper chiquiticos. Creo que no se va a ver bien. Voy a intentar a ver cómo se ve. O por lo menos en estos chiquitos a lo mejor y sí, pero en el grande creo que se va a ver feo. Pero nada, déjenme hecho esto. Sí les quería comentar que esto de Amazon Fresh, I like it, me encantó la idea. Lástima que pues para acá pues no llega. Pero sí, tenemos que recoger aquí esta casa. Ni los platos lavamos ayer, chicos, tenemos que hacerlo. Yo no sé si yo les comenté o si nunca les comenté. A nosotros nos dañaron nuestro dishwasher. O sea, nuestro dishwasher, esto que está aquí, que lava los platos, a nosotros nos lo dañaron. Nosotros solamente lo utilizamos para poner las cosas para que se seque. Pero nosotros nunca supimos que ellos nos habían dañado la máquina, porque de tontos nunca como que fuimos y dijimos, ah, vamos a probarlo, como la nevera, que tratamos de probarlo para ver si se veía el agua y eso, y supimos que ellos nunca conectaron lo del agua y después no los arreglaron. Entonces ellos nos los dañaron y nosotros nunca supimos que ellos nos los dañaron, porque si hubiésemos sabido que ellos nos dañaron eso, dale pupú afuera, mamá, nosotros hubiésemos reclamado, hubiésemos dicho algo, hubiésemos hecho algo. Nada, la cosa es que, mamá, dale pupú, o sea, mamá, es que llamamos a Samsung y todo, y Samsung
horrible, o sea, no tiene un buen... No tardamos tanto para decirles que la máquina estaba dañada, no había ni pasado el mes, yo creo. Y no nos quisieron como hacer el cambio como tal, simplemente querían que devolviéramos las máquinas y que ellos nos iban a devolver $200 nada más. Y nosotros nos quedamos como que, ¿qué? O sea, esa máquina no costó $200, ¿cómo te vamos a devolver la máquina y nos vas a dar $200? Y nosotros pensamos que había warranty, había esto, había lo otro y nada. Entonces, hoy vamos a ir a comprar un dishwasher, que ya le estoy diciendo a mi esposo que se pare de una vez, porque vamos a ir a comprarlo el día de hoy, ¿no? Sea en Home Depot, sea en Lowe's, donde sea, vamos a ir a comprarlo. Así que eso vamos a hacer. Y no solamente eso, llegamos a esta casa y miren lo que pasa. Ni les muestro el cuarto porque tenemos un desastre. Miren, Peter se iba a poner a lavar ropa ayer y no se puede porque él iba a entrar a sacar ropa para lavar. Y miren lo que pasó, chicos. Sí, señores, se cayó a mi lado. Esto quiere decir que tengo demasiada ropa, baby. ¿Ah? Tengo demasiada ropa, yo no sé, chicos, se cayó. Y en la parte de arriba no había nada. O sea, en esta parte no había nada que fuese pesado. Es más, tengo esa caja y ni sabía que tenía esa caja ahí. Que tengo una cartera y ni siquiera sabía que tenía una cartera ahí. Pero la cosa es que arriba no había nada pesado. Puras cositas así. Así que fue la ropa que tumbó esto. Y literalmente lo tumbó. Y literalmente fue porque ellos hicieron un súper mal trabajo. El señor hizo un súper mal trabajo porque seguramente, ¿verdad, baby? No lo puso donde estaba la madera. ¿Right? O según él, sí. Oh, yeah, they didn't put it in the wood. I gotta find the wood and redo it. Yeah, o sea, tú normalmente... Y mira, ahí casi que se salió, baby. Mira lo que se le pasó ahí en la pared. Pero bueno, la cosa es que normalmente es que la gente no sabe y yo tampoco obviamente sabía. Pero tú normalmente cuando guindas cosas así y especialmente cosas pesadas, tienes que tratar de buscar la madera. No ponerlo en el drywall. Entonces, eso fue lo que pasó. Y así amanecimos. Y eso también es otra cosa que hay que arreglar. Porque imagínense ustedes, qué desastre. Es más, voy a sacar esta caja que les digo, yo ni sabía... Ni sé qué hacía así ahí esa caja, pero tengo que revisarlo. Creo que todo esto lo voy a donar, porque son trajes de baño y así. Ah, miren, estas cosas tengo que guardarlas. Ay, 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 se me hizo un desastre. Esto sí tengo que guardarlo. Pero ya otras cosas, miren esta cartera. Ah, mi otra cartera está... Esta es otra cartera, es igualita a la negra que yo siempre utilizo, pero el cordón se me dañó. Entonces tengo que tratar de buscar un cordoncito para poder usarla, porque es de cuero completamente. Entonces, nada, este sí lo tengo que dejar. De resto creo que voy a tirar, bueno, no, en las pijamas obviamente no, tengo que revisar, pero los trajes de baño sí, si estas pijamas no. Bueno, tengo varias cositas ahí que tengo que revisar, chicos, pero sí, así amanecimos. Y esto también lo voy a tirar. Oh my god, y este, el libro de mi papá, miren, de Venezuela. Lo estaba leyendo, pero según se lo iba a llevar a un amigo en Venezuela, él se fue a Venezuela y me lo dejó aquí. Eso lo voy a tirar también. Ok, nada, les quería mostrar, pero bueno, buenos días, así empezamos nuestra mañana desastrosa. Por cierto, chicos, tenemos aquí tres cajas, dos de Peter, y van a creer ustedes que el anillo yo lo había pedido y no llegó. Según dijeron que lo dejaron, pero no está en ningún lado, no está en el mailbox, no está en ningún lado. Y tuve que hablar con Amazon y decirles que nunca me llegó y me van a mandar un reemplazo para mañana. Llega el anillo de Peter. Y acuérdense que es un anillo para usarlo temporal. Primero porque su anillo le queda grande, porque si su anillo no le quedara grande, entonces pues no hay ningún problema que lo use. Aunque, bueno, sí habría un problema porque acuérdense que como él está en eso de la construcción y en esto de lo de las casas y bueno, en Orlando no se hizo casi nada, pero en esta de las ratas, ese sí es un trabajo, un proyecto fuerte, entonces para que no lo dañe y para que él se sienta más cómodo con uno de silicón. Pero sí, su anillo le queda grande porque la ha rebajado mucho, se ha puesto muy flaco porque no ha ido a entrenar. Dice él que está más relax, que cuando estaba trabajando pues obviamente como que siempre estaba comiéndose algo, porque que si los empleados llevaban donas, que si esto y lo otro. En cambio aquí pues come cosas más saludables. Entonces le queda grande el anillo, porque el anillo él se lo había medido antes que lo antes que yo lo comprara, y ahora le queda grande. Y a mí me dijeron que ese anillo no se podía resize. Entonces no sé, tendría que llevarlo a la tienda a ver qué dicen, a ver si lo puede arreglar, a ver si no lo puede arreglar. Vamos a ver qué pasa. Pero por eso es que pedimos este otro anillo, por eso, para que él lo pueda utilizar.
y se sienta más cómodo y es de silicón, no tiene problemas que se pierda, que se raye, que nada. Y ustedes saben que el clima, ya saben, usted está delicioso cuando Papá Ocho se acuesta ahí. Ya saben ustedes. Pero sí, así amaneció, miren qué bonito. Como ya estamos en spring, miren qué lindo se ve, más bonito todo. Obviamente falta que crezca aquí algunas cositas, algunos huequitos que hay ahí. Pero se ve todo muy, muy bonito, muy peaceful. Miren chicos, se me ocurrió y dije, ¿sabes qué? Voy a pegarle el sticker a ver cómo se ve. ¿Se acuerdan que les dije que me parecía que era muy pequeño? Pero miren, quedó perfecto. Yo creo que uno grande sería como too much. Para estos están perfectos. Tengo que comprar más fécula de maíz, cornstarch. Y este es café descafeinado, no tengo. Solamente habían esto porque esa lista que yo tengo es de puros condimentos nada más. Entonces me gustaría por lo menos comprar decaf coffee. Necesito más contenedores. Tengo uno extra, pero es más grande. Pero me gustaría uno como para poner brown sugar. Otro para matcha. No para tantas cosas, pero sí. Me gustaría uno para pasta, aunque el de la pasta, el de la harina pan y todo eso es mucho más grande, entonces a lo mejor le pongo un sticker un poquito más grande. Pero quise ver cómo se veía esto y quedó perfecto. Bueno, ya desayunamos, bueno, hace rato ya. Pero sí, que ¿saben qué es lo que voy a hacer? Voy a quitar toda esta ropa, lo voy a poner en el cuarto de invitados para poder, pues, ¿saben? Tener acceso aquí y meter esta ropa a lavar. Así que eso es lo que voy a hacer, rapidito. Miren, yo según había puesto ropa, chicos, y tengo más ropa que Peter encontró en la secadora. Imagínense, se cayó ya en la cosa esta. ¿Cómo irá a poner esto? Pero bueno, hay que hacerlo. Lo único es que obviamente ahorita no puedo hacerlo porque se nos cayó la cosa esta. Pues nada, voy a sacar aquí lo que tengo en esta caja. Como les digo, esta es una cartera que tengo, que es igualita a la negra que tengo ahí guindada. Lo que pasa, no tengo el cordón. Le quiero comprar algo, no sé. Ah, creo que les había mostrado, ¿verdad? Yo le había comprado uno de bambú, pero eso era tan incómodo aquí que, o sea, no lo soporté. Entonces ahí está eso. Esto tengo que guardarlo. Esto tengo que guardarlo. Miren, ahí está un huevo falso de las gallinas aquí metido. Qué locura, chicos. A ver. Gorras. Ok. Esto es de mi anillo. Tengo que guardarlo. Bueno, chores de pijama que estaba buscando. Ya están feitas, pero es lo que les digo. Mientras más feita, es como que lo más cómodo. No sé, tengo esta también, pero este sí siento que este no se estira mucho. Así que este no. Tengo este que me sirve para cuando haga frío. Y aquí está la parejita, entonces, perfecto. ¿Qué, baby? No, yeah. When I fill with water. Ay, mire, tengo este, pero este material así, este no me gusta porque agarra como un olor raro. Este no. Esto es de Ochito, ¿saben? Peter ya lo metió a lavar. Y tengo estos pañuelitos, que no me acuerdo para qué es, pero los voy a dejar. Yo creo que estos pañuelitos... Ah, ahorita me di aquí, chicos, en la raya esta donde... Uf, creo que una vez lo utilicé. No sé si para grabar o algo. Y también pues se utiliza mucho así. Esto lo voy a dejar. Y también creo, si no me equivoco, también a veces se lo guindo a las carteras, ¿saben? Así que lo voy a dejar. Creo que tengo tres colores. Tan lindo. Esto ya no, estos tres baños así ya no... Es más, ni siquiera sé por qué los tengo. Porque no tienen ni siquiera el par. Así que bueno, ya esto lo voy a tirar. Ay, miren. La franelita esta sí lo voy a dejar. Hasta un alicate, pañal de Cora. Ya, esta caja lo voy a tirar. Con esto vamos a tirarlo. Déjenme les muestro el closet. Ya la ropa que estaba aquí, Peter lo puso a lavar, que lo habíamos traído de ahí. Pero bueno, ya vaciamos esto. Este closet sí, chicos, es un poquito chiquito y se ve más chiquito cuando tenemos los dos la ropa. Hubiese estado mejor un closet. Bueno, siempre quería un closet súper grande. A lo mejor después se remodela, se hace más grande. Bueno, quién sabe. Pero la cosa es que este closet, yo creo que les había comentado que yo lo quiero mandar a hacer. Porque si tú lo mandas a hacer y te lo distribuyen bastante bien, le cabe un montón de cosas. Se ve más espacioso que tenerlo así.
Pero bueno, todo proyecto lleva su tiempo, entonces todo a su debido momento. Pero ya saqué todo esto de aquí. Yo no puedo creer, chicos. Es que ahora viéndolo bien, sí, miren, es que ellos pusieron dos tubos nada más. Dos tubos. Sí, ¿verdad? Porque no veo otro tubo aquí. Ellos solamente pusieron dos tubos. Ese fue el problema. Tuvo que haber, o sea, esta cosa tenía que tener tres tubos. No sé cuántos tiene el de Peter, pero tiene que tener cuidado también. El de él tiene uno, dos también. Y ahí no tiene. ¿Por qué aquí no le pusieron? Porque él pensó que esto iba a ser lo suficiente para sostener la cosa esa. Cosa que obviamente no pasó. Y él tiene que tener pues cuidado con lo mismo. Él tiene esa caja que es ropa también. Y bueno, él tiene que sacar aquí. Él me prometió porque él compró. Y si no lo saca, se lo voy a sacar yo. De que iba a sacar 10 franelas que ya no iba a utilizar. Pero bueno, ahí está. Ya saqué toda la ropa. Miren, lo tengo. El cuarto de Peter, por cierto. Ni lo vean. Pero ya lo vamos a recoger. Por cierto, ya vamos a poner cortinas aquí, chicos. Ay, ya quiero que lo vean. Se va a ver espectacular. Peter sacó un montón de llaves para ver qué llaves era de la otra casa. Saben que yo quería poner lámparas que estuviesen en la pared, pero luego dije no, porque no mandamos a correr el cable. Entonces tendría que ser como esas luces que tienes que a cada rato cargar y es un fastidio. Entonces no, eventualmente voy a buscar una lámpara que sea diferente para que no se parezca al cuarto de nosotros, que sea otro color diferente para colocar ahí. No sé cuál todavía. Estaba pensando a ver si poner algo así como un tipo flooring aquí, pero yo creo que no, por la puerta. Y estos cables hay que esconderlo, que la razón de que mandamos a poner los conectores aquí es para que no se viera nada de esto. Pero bueno, la cosa es que aquí están mis cosas. Tengo que de verdad ponerme a ver, chicos. A ver con qué me quedo, a ver con qué no me quedo. Le digo a Peter, yo pensé que yo no tenía ropa, pero creo que me equivoqué. Pero bueno, miren, mi vestido de novia. Tengo el otro aquí metido. A mí me encantó mi vestido de novia, chicos. Sencillo, o sea, como lo quería, ¿saben? Pero bueno, ahí está, miren. Un montón de desastre. Ah, y les quería mostrar. Yo había comprado... Ay, es que ya... Ya están aquí. Ah, de Walmart, pero ni me los he probado. Eso era cuando estaba mi mamá aquí, imagínense. O sea, cuando la boda, pues. Yo compré estos vestidos sencillos. A ver, ¿dónde lo pongo para que lo vean? Déjenme guindarlo aquí para que lo vean un poquito mejor en el cable. Miren, es sencillo. Ahí se va a caer. Sencillo, pero está lindo. Me gusta como el detallito que estaba ahí. Y lo agarré, no me los he probado ni nada. Pero los agarré porque estaban en $8. Y yo dije... Bueno, me va a sacar de apuro y está ya ese. Va a estar perfecto. ¿Para cuándo lo voy a usar? No tengo ni idea, pero por $8 está bien. Y agarré este otro que también es sencillo, pero esto le da el toque y eso es lo que me encanta. Y también es de la misma marca y también me costó $8. A ver, ¿dónde está? Bueno, aquí no está la etiqueta, pero costó $8. Sí, me costó $8 cuando lo escaneé, ¿saben? De aquí. Precio original $14.98. Así que, bueno, ahí esto se va a quedar ahí hasta que Peter me pueda arreglar ahí. Y lo que voy a hacer es que voy a aprovechar y voy a sacar ropa, chicos, porque les digo que tengo mucha ropa y tengo que ver los blue jeans, porque lamentablemente mi error más grande fue comprar ropa cuando estaba súper flaca, porque pues ahora no me queda. Y creo que he notado que pues he vuelto a mi peso regular, a mi peso normal, 116 libras. Eso es lo que me gusta pesar y en eso estoy. Por eso me ven así como siempre he sido, cachetona y todo, porque yo siempre he sido una persona cachetona. Y cuando estaba súper flaca, me da risa porque yo recibía tantos comentarios que me decían que si yo me había hecho la bisectomía, creo que se dice bisectomía, bisectomía, bueno, que yo creo que sí es la bisectomía, que si yo me había hecho esto, que porque se me notaba. Y yo como que no, o sea, se me nota es porque estoy extremadamente flaca, por mi condición, por mi salud, etcétera, etcétera, pero ya estoy en mi peso normal, en lo que normalmente peso. Mi cara siempre ha sido como más rellenita, más gordita, pero sí, así la cosa. Así que nada, voy a aprovechar, como les digo, a cuando guinde todo otra vez, a ver qué saco, a ver qué no saco, a ver con qué me quedo, a ver qué no me quedo y ya. Porque les digo que tengo mucha ropa de que cuando la compré que pues ya no sirve. Ya andamos en la cocinada, chicos. Hice una salsita bechamel, salsa blanca. Para mí la salsa bechamel no es lo mismo que Alfredo. Para mí tiene un sabor diferente y me encanta, me recuerda a Venezuela. Así que ando haciendo eso. Y ya el espagueti lo ha calentado también. Y el pollito ya lo estoy haciendo en el air fryer. Ya vamos a comer, chicos. Yo me lo voy a comer así porque tiene tocineta, entonces me lo quiero comer así. Pero ustedes saben que mi esposo no puede comer si no hay proteína. Entonces le puse
un pollito a él, así que vamos a comer. Se está comiendo muy buen provechito. Bueno, ya nos vamos, chicos, a hacer esto, estas diligencias. Peter tiene que hacer su alineamiento. Ay, no me puse mi anillo. Su alineamiento. Y bueno, no sabemos cuántas horas vamos a estar allí. Ojalá podamos, no sé, caminar o hacer algo, no sé, qué sé yo, porque no sabemos cuánto se va a tardar. Y luego a lo mejor vamos a pasar a la tienda porque quiero comprar limón, quiero comprar cilantro para comerme mis tacos de tripas deliciosas que me hice. Entonces, eso que... ¡Ah, no! Porque vamos a comer costillas en la noche. Bueno, esas me las puedo guardar para comer mañana. Así que en cualquier momento. Llegamos aquí donde le van a regalar la troca a Peter. Ah, ni les he mostrado la troca, pero ahorita se las muestro. Pero llegamos aquí y lo bueno es que tenemos Aldi allá, tenemos BJ's allá, Ross, y pasamos esta plaza, está del otro lado. O sea, podemos caminar y no quedarnos aquí esperando como tontos. Así que eso es bueno. Y miren, ahí está la troca de Peter. Le puso los cauchos, estos cauchos lo tenía la Lexus, así que se lo puso a este. Le mandó a instalar esta cosa de metal para subirnos mejor. Y también él le puso, que por eso estábamos en Orlando, las suspensiones, que está ahí. Y bueno, lo único que le falta más que todo es pintarlo. Así que eso es todo. Y bueno, ahorita va a atracar aquí, porque ya saben que él tiene sus herramientas. Y, y Peter quiere que les diga que ahorita el carro anda súper suavecito cuando cae en huecos, que por eso es que le puso las suspensiones. Y como él quiere irse de overlanding con este carro, por eso tuvo que hacer eso. Así que ahí está, chicos. Así se ve la nueva nave de Peter. Vamos a caminar, chicos. Vamos a BJ's. Pero ahí no vamos a comprar nada ahí. Pero bueno, es lo más cerquita. Voy a caminar un ratico. Después podemos ir a Aldi. Ahí sí podemos comprar la leche, baby. Yeah. Oh, no. Because we need lactate. They don't have lactose free. No sé, tengo que revisar si ellos tienen de lactosa. Ah, no, en BJ's venden, baby. Okay. Y barato, súper barato. El problema es que vamos a mandar a hacer el carro, no podemos estar cargando la leche, baby. Entonces, bueno, vamos a ver. Y Peter va a aprovechar a echar gas también aquí, que es mucho más económico, porque el gas está, pero carísimo. Ya estamos aquí, chicos, en BJ's. Vamos a caminar. Mira qué lindo esto, Words. Esto está bellísimo. That'd be pretty to put in the middle. In the middle where all the oak trees are. Yeah. Está bellísimo. Y me encantan estas sillas que se mueven así, miren. Oh, mira, baby. Para que no entren mosquitos. Yeah, that's cool, right? It says it comes with it. Todo. Miren qué lindo, baby. Mira esto. Oh, una mecedora. Mira, baby. Whoa. That's cool. Y... That's cool. It comes with the screen. Yeah. Y esto... Mira, baby. Aquí sale fuego. Wow, you hang out inside here. Esto está demasiado cool. Oh, mira, para la cerveza, baby, on the side. Oh, that's what that is? Miren, chicos, porque yo le digo a Peter que él necesita una silla así de estas para cuando empiece a trabajar en la otra casa que ya va a empezar, porque así tiene esto para poner su comida. Y esto, miren, tiene que según para poner la cerveza, dice según ahí. Y está chévere, él necesita de estas y está súper cómoda. Le estoy diciendo que necesita de esas, especialmente para que esté cómodo cuando vaya a comer. O esta, baby, mira, con el shade, con la sombra. Bueno, chicos, nos sentamos aquí a ver la tele mientras esperamos, porque ya caminamos toda la tienda. Aquí hay bastantes cosas para caminar. El único problema es que hace calor, es el problema. Pero sí podemos caminar. A ver, voy a buscar. They have Ross on the spot. Le pasa Ross y TJ Maxx, y esos lugares están en la plaza de al frente. ¿Qué quieres caminar shopping, baby? Oh, there's only two TVs that look good there. This one right in front of us, the little one, and that one over there. The rest look terrible. Miren, hay Ross, baby, hay TJ Maxx, Walmart Center, JCPenney, Dollar Tree, Kohl's, BJ's, AT&T, Aldi, Dick's Sport. ¿Qué quieres caminar? Oh, let's go to Dick's Sporting Goods. 6 minutes in car. A car. No, we can't walk there. No, no se puede. Bueno, chicos, ya caminamos Aldi. Compramos un agua porque tengo que tomarme mi medicamento
Ya hace calor y ahorita vamos a ir a Ross, a algún lugar de esos, a caminar porque pues tenemos que esperar. Vamos para allá, baby, con este calor. It's pretty far, it's over there. Ya vamos a ver si podemos llegar. I think so. Mira, ya estamos aquí en la otra plaza, ¿ven? Está JCPenney, está un montón de cosas. Así que vamos a aprovechar a caminar. Chicos, miren qué lindo están estas cholitas. Demasiado bellas. Y son como bien gruesas en comparación con las mías. Déjenme probar, bueno, está demasiado lindo. Lo único es que ahorita va a hacer calor, entonces utilizarlo, imagínense. No me gustó, chicos. Cuando me lo coloco, se me mueve el pie, como que se balancea. Llegamos a la casa, chicos. Estamos donde llama mi suegro. Comimos allá, que ya hizo una sopita de lentejas bien rica. Y miren todo el agua que me compró. Peter ahorita lo va a bajar. Me voy a llevar una ahorita para tomar. Pero miren todo el agua que me compró. Está rica, de verdad. Súper, súper rica. Pero bueno, déjeme saco a los perritos, darle comidita. Pero sí, ya comimos, eso es lo bueno. Así que a descansar. Ah, miren, chicos, y pasamos a Winn-Dixie también. Porque ya ven que me hice para hacerme tacos. Eso ya me lo voy a hacer, no sé, mañana. Pero compré tomate y eso para hacer una salsita rica para comer con tacos. Tacos sin salsa. Ah, ah, señores. Entonces compré ahí. Compré solamente un plátano aquí porque es de la marca Dolly. Y ustedes saben que no me gusta. O Dole, no sé. Ah, pero bueno, ahí está también esto. No sé si ponerme a hacerlo ahorita y dejarlo listo. Y ya. Miren, chicos, eso no me aguanté. Yo comí donde ya a mí ya. Pero no me aguanté, chicos. Y me hice mis taquitos aquí de tripas. Él decía, esta cucharita me la regaló ya mi ahorita. Así que bueno, se están comiendo buen provechito. Ya andamos aquí, chicos, en camita. Peter que va a ver película. Yo, chicos, estoy demasiado llena. O sea, yo soy una gula, chicos. Estoy que no aguanto la barriga. Yo al principio me hice un solo taco y después me comí dos más. Más la sopa que me tomé donde ya a mí. Ay, Dios mío. Estoy demasiado llena. Pero nada, chicos, ya me voy a pasar a despedir a ustedes. Gracias, como siempre, por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. Por el cariño, por el apoyo, por todo. La verdad, se lo agradecemos muchísimo. Como siempre, no se vayan sin comentar aquí abajito. Ya sea saludando, mandando un emoji, un punto, lo que sea. Saben que eso me ayudaría muchísimo. Y también, no se les olvide dejarme un like. Les mando un beso de allá donde crezcan. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.